Hola. Hola. Hey James, how are you? Canelo, did you have a feeling that things were going to get that heated? No. What was it that, I mean, I know what you said on stage, but I think the other thing that was in play is the things that you had to say on the internet about you, you know, the gym and all that stuff about No, look, I don't care about that. I care, obviously, about it and what happened. What happened outside is he say something, I respond. He can say whatever he wants to me, but he say, "Hey, you motherfucker!" So that's you pass the line. So I push him, and then he come back with a left hook. And that's what happened. So. You got a left hand too. Obviamente fue instinto lo que instinto, pasó. Un instinto de mi persona, pues reaccioné. Ni siquiera pensé en hacerlo, ni siquiera pensé que me iba a tirar un golpe, ¿no? Esto, pero fue un instinto, es lo que hago y por instinto hago las cosas. ¿Qué fue lo que te dijo? Me dijo chinga tu madre. Y eso fue lo que pasó la línea y como te digo, puede decirme a mí lo que quiera o yo decirle, pero ya cuando te metes más allá de lo que es. Eso calienta más la pelea. Sí. No, pues no es por calentar la pelea, porque yo nunca he estado envuelto en este tipo de cosas y no me gusta ni hacer este tipo de cosas para calentar una pelea. Yo no soy así, pero las cosas se dieron. ¿Y por qué te involucra a ti con el tema de Valdés? Pues porque salí con lo del Clemputerol, pero ustedes saben lo que es ese tipo de cosas. Pero yo creo que es una persona insegura, por eso quiere empezar a hacer excusas de algo antes de la pelea. Saúl, ¿cuándo fue la última vez que te enojó un rival? Tanto como no, él. así yo creo que nunca. Así nunca. Golovkin a lo mejor cuando pasó ese tipo de cosas, Jacob salió, pero no tan así. No compara lo de Gómez cuando te dedicó la canción. Era un payaso, ¿no? Did you hurt your arm? No, a little bit, just in the stage. ¿Te preocupa que estuvo una cortada? No fue tan grave, fue como una peladita nada más. Él mencionó que dice que fueron los lentes que, pues, bueno, sí, con el trancazo también. Sí, pues. Posiblemente, sí. Esta pelea, ¿vas a intentar ser el primer campeón mexicano en ganar los 4 títulos mundiales? ¿Qué significa esto para tu legado? No, pues mucho. No, ser uno de los pocos que ha logrado ser unificado, tener todos los títulos y ser el primer latinoamericano en hacerlo y en este peso el único, pues es algo muy importante para mi carrera. Eddie Reynoso puede ser el manejador del año y el entrenador del año, y tú con todos los títulos, eso pone en México en alto. Así es, no, pues al final es lo que queremos, no hacer historia. Estoy muy orgulloso de Eddie, de lo que ha logrado, de lo que está haciendo, y le digo que va empezando apenas todo lo que él va a lograr, y la verdad que muy orgulloso de eso, y la verdad es que me siento muy contento de poder aportar al legado de él. Saúl, usualmente tus peleas eres muy profesional, ¿eh? Ahora parece personal, es diferente esta pelea. Sí, lo voy a tomar profesional como siempre, pero sí en mi interior es algo ya, es algo personal. Prior to this press conference, you have feelings still on the fence? Of course, after this, yes. But before? Yeah. No, before no. I see something in Twitter, what he say about Eddie and the team, and I'm obsessed, obviously. But everybody talk shit, no? But it is what it is. But after this, Plant es bastante rápido, ¿no? ¿Ah? Plant es un peleador muy rápido. Sí. ¿Piensas que va a tratar de mover tanto? No, se va a mover y va a tratar de moverse, de boxear, de sacar su rapidez, pero pues ahora sí que timing es más importante que la rapidez. ¿Es mejor que Billy Joe Sanders, Canelo?
pues no sé, veremos después del 6 de noviembre, porque a veces puede uno decir que no o que sí, y al final del día de la noche te salen peores o mejores. Entonces, vamos a ver después del 6. Pero son elusivos los dos, ¿no? Sí. Te va a costar los primeros. Los asaltos, sí, hay que tener paciencia, como lo hicimos con Billy y yo, Saunders, y después empezar a hacer mis hijos. ¿Eric, te sorprendió lo que pasó hoy? Pues no, a veces suele pasar esto, pero es muy, muy raro que haya golpes. Pero ya cuando te tiran, pues te tienes que defender. O sea, no puedes quedarte con las manos cruzadas. You have said you don't think this is a problem fight, right? You don't think the fight is going to be a big problem for you? No. Well, what have you seen in his previous fights? He's a good boxer. He's a good good boxer. He moves good. His jab is good. He have speed. He's good. Canelo, a lot of your opponents had talked trash before the fight. What did they tell you afterwards in the locker room after you beat them? Nothing. So now that this has taken place today, how much of that animosity is going to go into the fight? Oh, a lot more. So it's going to be different. That's why I'm going to bring something special. Obviamente la diferencia entre tú y él es la experiencia. ¿Qué va a ser la preparación de tu preparación? Siempre nos preparamos bien. La verdad es que siempre tenemos la experiencia, las habilidades, siempre nos preparamos bien, nos preparamos especialmente para el rival, pero siempre estamos listos. Somos un equipo que siempre trabaja. A un mes y medio de la pelea, Canelo, ¿en qué etapa va tu preparación y cuándo empiezas a esparrear? No, como le digo, yo siempre estoy al 100%. Estoy listo para pelear. Si fuera el siguiente sábado, estoy listo para pelear. When is the last time that you had a fight that was so personal? No, but a little bit different, but I no trouble. You would say this is the most personal of any fight you've had? Can that be a negative that you don't want to get too upset? Nah, I'm good. Like, I got so much. There was a point when you were on the stage, Canelo, after you landed the punch, were you sitting there thinking like, oh shit, did I ruin the fight? Is he gonna be okay for no, the fight? No. What happens, and it is what it is. So. Okay, we wait. ¿Puedes hablar de tu crecimiento como persona durante la pandemia? Ahora pues, hablas inglés, obviamente te manejas con tu vida, pero en general como persona, ¿cómo has crecido en los últimos meses? No, pues siempre he sido así, ¿no? Hablo inglés, ¿no? Será por eso, no sé. No, la verdad es que estoy en una etapa de mi vida y de mi carrera muy bonita y lo estoy disfrutando mucho. Canelo, hoy Anthony Joshua firmó un contrato con Matchroom de por vida, digamos que ahí lo felicitaste. ¿Qué piensas tú de lo que acaba de suceder hoy? No, pues está bien, ¿no? Empezó con él y ahora firmó otro contrato para estar con él todo hasta que se retire. Pues creo que se lo merecen los dos, ¿no? Últimamente el box ha estado recibiendo mucho negativo sobre las peleas de YouTube y todo eso. ¿Qué significa esta pelea para el boxeo? ¿Esta es una pelea que el box necesita? Sí, claro, claro que la necesita, y más el boxeo mexicano, ¿no? Tener un campeón, el primero en la historia en lograr esto, pues creo que si ya el boxeo mexicano tiene mucha historia y muchos logros, pues con esto será todavía más. ¿Te llama la atención los retos que te hacen los hermanos por? La verdad es que no me llama la atención mucho. Todos te retan. El otro día el Víctor Belfort también andaba queriendo. Pero está bien, quiere decir que algo estoy haciendo bueno, ¿no? Dinero, ¿no? Canelo, si ganas ahora ¿usted sí. ¿Usted cree que no más dinero? Lo digo, ellos lo hacen por dinero, te retan por dinero, claro. Canelo, ahora sí, ¿crees que serás el más grande de México en la historia? No quiero decir eso. Yo voy a hacer mi historia y que cada quien te ponga donde quiera poner. Tú puedes poner a uno o a otro, y yo voy a estar donde tenga que estar, y la verdad es que voy a hacer mi historia, mi propia historia, y es lo único que quiero hacer sin compararme con ninguno. Yo a todos los respeto, los admiro por todo lo que hicieron y thank you guys. Thank you. Gracias. Thank you.